clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hoy vamos a ver la Edad Media en España. A partir del siglo III, el Imperio Romano se fue debilitando debido al ataque de pueblos germanos. El último emperador romano fue derrotado y la caída del Imperio Romano marca el inicio de esta etapa en el año 476. Hasta que Cristóbal Colón, apoderado de los reyes católicos, buscando una ruta hacia las Indias, descubrió América. En el año 1492. El periodo de tiempo entre estos dos hechos históricos tan importantes lo llamamos Edad Media. Pero volvamos al inicio. Tras la caída del Imperio Romano, un pueblo germano, los visigodos, se instalaron en la península. Fundaron un reino con la capital en Toledo. Los visigodos adoptaron el latín como lengua y el catolicismo como religión oficial. Además, construyeron pequeñas iglesias. En el año 711, los musulmanes procedentes del norte de África lucharon contra los visigodos. ¿Quién ganó? En la batalla de Guadalete, los musulmanes finalmente derrotaron a los visigodos. Y en poco tiempo ocuparon la península y las Islas Baleares. Al territorio lo llamaron Al-Ándalus y su capital fue Córdoba. Al-Ándalus era un emirato gobernado por el emir de Córdoba que obedecía a su superior, el califa de Damasco. En el siglo X, Al-Ándalus se independizó de Damasco y se convirtió en un califato. Enfrentados con los cristianos del norte, fueron continuas sus luchas. En el siglo X, el califato desapareció y Al-Ándalus se convirtió en pequeños reinos llamados taifas. Debilitándose, divididos por luchas internas, los cristianos del norte fueron conquistando territorios hasta las batallas de las Navas de Tolosa en 1212, que las tropas castellanas, navarras y aragonesas derrotaron a los musulmanes. La lucha entre musulmanes y cristianos duraron 8 siglos. Y en 1492 termina esta etapa. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido. Ya hemos terminado. Para cualquier duda podéis poner un comentario o en mis redes sociales o mandarme un email. Muchísimas gracias y hasta pronto.